Mira, Alcina pintándole la cara a Susana Griso. Pintándole la cara a Susana Griso. ¿Cómo iría Susana Griso por la vida, tío, para que venga Alcina y te tenga que pintar la cara, hermano? Guerra todavía. Me parece, en fin, no sé cómo decirlo, no te lo tomes mal, pero es casi una frivolidad que estemos discutiendo si esto es un ataque terrorista, es una guerra, porque no cuando lo es. Estamos hablando de 900 civiles que han fallecido, los que van a fallecer, sobre todo ahora ya en la Franja de Gaza, más allá de los términos que empleemos, esto es una barbaridad y sobre todo que tiene unas consecuencias que claramente, y lo comentábamos ahora en la tertulia... Pero porque es una frivolidad, es que no entiendo la frivolidad esta, cuando alguien dice, no, es una frivolidad llamar a esto grupo terrorista o terrorismo o no terrorismo. Es que claro, tío, intentar equiparar un enfrentamiento militar entre dos potencias con lo que es que un grupo como Hamas haga estas incursiones dentro de Israel, targeteando directamente a civiles, a mujeres, a niños y demás, para luego encima grabarlo en vídeo y subirlo a las redes, decir, no, es que cuidado con frivolizar, es que, no sé, llamarlo terrorismo, no llamarlo terrorismo, claro que hay que llamarlo terrorismo, porque es la putísima definición de terrorismo. Serxus, gracias por la suscripción, te doy tremendo puño. Tulia, superan esa franja de Gaza, ¿no? Y el propio territorio israelí, porque va a tener repercusión en todo el mundo. Bueno, vamos a ver, si Irán acaba entrando en este conflicto armado, entonces sí tendremos una guerra. Y ojalá no lleguemos a ese escenario. Porque entonces sí tendremos una guerra entre dos naciones y sus naciones aliadas que tienen fuerzas armadas y tienen ejércitos. Susana dice eso porque no tiene argumentos, así que trata de que los demás tampoco los tengan. Muchas gracias por los bits. No, yo creo que Susana dice esto un poco por ignorancia, ¿no? Por matar está mal. Y tienen armamento a todo. Y aquí lo que le dice Carlos Alsina es, no, estaríamos hablando de una guerra, de un conflicto militar, si al final Irán entrase en el conflicto. Si Irán entrase en el conflicto, entonces sí estaríamos hablando de una guerra. Pero ahora no estamos hablando de una guerra per se. Por tanto, yo espero que no lleguemos a tener una guerra convencional. A mí me parece que los términos son muy importantes. No me parece que sea una frivolidad. Para empezar, no hay 900 personas que han fallecido. Hay personas que han sido asesinadas. Personas que han sido asesinadas en territorio israelí por una organización terrorista. No se han muerto, las han matado, las han secuestrado. Hostia, tú, Se está pasando Carlos Alsina aquí, Se está pasando, va muy fuerte. Si hubiéramos visto a un ejército convencional en la guerra de Ucrania, por ejemplo, hacer lo que ha hecho Hamas el sábado, no creo que lo estuviéramos asumiendo con la naturalidad o con la normalidad de decir es que hay una guerra entre dos naciones. No, a ver, eso es verdad. O sea, si literalmente... Es que no hemos visto, por ejemplo, en el conflicto entre Ucrania y Rusia, por muy salvajes que puedan ser los rusos, por muy salvajes que puedan ser los ucranianos, por mucho que haya habido muertos civiles y demás, no hemos visto ni a la facción del ejército ruso, ni a la facción del ejército ucraniano entrar en una zona donde solo hay civiles... Y liarse a ejecutar civiles, a secuestrar civiles para luego intercambiarlo por otros prisioneros, a violar... Quiero decir, Bucha. Ya, pero... Que Bucha, tío, es un lugar donde hubo muertes civiles y todo este rollo. Y hubo... Pues toda la... O sea, todo lo que se puede esperar que haya en un conflicto militar, Rusia, Ucrania, crímenes de guerra, lo que tú quieras. Pero no ha habido ningún targeteo directo ni por los rusos ni por parte de los ucranianos de entrar en un lugar donde solo hay niños, donde solo hay chavales y ponerse a ejecutar al personal, grabarlo en vídeo, subirlo a las redes y encima celebrarlo, tío. No es, dice, no, Rusia lo hizo. No lo hizo Rusia. No lo hizo. Y yo no me vais a ver aquí defender al ejército ruso ni nada por el estilo. ¿Que cometieron crímenes de guerra? Sí, pero que perpetrasen algo parecido, tío, a lo que vimos este fin de semana, no ha sucedido en el conflicto Rusia y Ucrania. Esto es otra cosa. Y lo que pase en Gaza, o lo que ya está pasando en Gaza, y lo que viene pasando en Gaza desde hace muchos años, porque la situación de pobreza, de opresión, de falta de expectativas de la que se nutre Hamas, no es una situación que se haya producido la semana pasada o la semana anterior. Todo eso ya existía de antes. Yo creo que en los análisis... Nos tenemos que centrar en lo que ha cambiado. A ver, lo de Bucha... Es que la movida... Nadie sabe muy bien qué cojones es lo que pasó en Bucha. Sí que se sabe que estaban ahí, que estaban paranoicos perdidos, que se cargaban a este, que a este le veían por la calle y le pegaban un tiro, que hacían esto otro. ¿Vale? Pero el hecho de ir a un sitio
con el objetivo prioritario de voy a cargarme a esta puta peña, plan, por ser esta peña, o sea, voy a cargarme a civiles, voy a secuestrar a chavalas y tal, que ese sea el objetivo de la operación. La operación es ir aquí, que solo hay civiles, generar terror, grabarlo en vídeo, violar a las tías, secuestrarlas y luego encima pedir un rescate y demás. Eso no se ha visto en el conflicto de Rusia y Ucrania. No, pero han matado civiles. Sí, han matado civiles. No, pero han violado a mujeres. Sí, han violado a mujeres. Pero no han hecho esto. ¿Qué? Nunca ha sido en plan el tú, venga. La operación... Operación masacre en festival de música a las 6 de la mañana. Pobre Susana, entre esto y lo de la semana pasada con lo de Murcia, no sale de una para entrar en otra peor. La novedad que se ha producido en estas últimas horas. Y jamás, que no es, que no es el ejército de una nación llamada Palestina, jamás es otra cosa. Palestina tiene una autoridad nacional que se llama la Autoridad Nacional Palestina, cuyo liderazgo, desgraciadamente, no existe, y eso es lo que estamos viendo estos días. Jamás es una organización que está empeñada en dinamitar cualquier intento de negociación, de diálogo y de entendimiento entre los países árabes y el Estado de Israel. Por tanto, jamás no está por el diálogo para la solución de la causa palestina. Jamás está por la aniquilación del Estado de Israel. Es que es eso. Es literalmente eso. O sea, el grupo que ahora mismo está en la franja de Gaza dominando y tal, y está para queremos aniquilar el puto pueblo este, ¿vale? Alá es grande y vamos para allá. Y por eso me parece que es importante subrayar que jamás no es el pueblo palestino. Es verdad que tiene un enorme apoyo en la población de Gaza. Y el gobierno de facto. Y esa es, y controla la franja de Gaza. Muy loco, tío. De hecho, creo que tengo aquí el clip de... ¿Dónde tengo por aquí el clip de Carlos Alsina? Carlos Alsina creo que ha estado bastante brillante hoy hablando del tema. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 10 de octubre del año 2023. En Israel se negocia un gobierno de unidad nacional. Gaza permanece sitiada, sin electricidad, sin entrada de suministros y alimentos. Probablemente estamos, en puertas del comienzo de una invasión militar a cargo del ejército israelí, uno de cuyos máximos responsables acaba de recomendar a los ciudadanos de Gaza que quieran huir o evitar los ataques que se están produciendo ya, los bombardeos, o los que se puedan llegar a producirles. Que esa es otra, o sea, les han dicho, es que también esto es algo que se le puede echar en cara a Israel y es, hasta donde yo sé, no han creado ni un... ¿Cómo se llaman? Los pasillos humanitarios, para dejar que los civiles y demás se larguen de estos lugares. Es decir, la historia es que la frontera de Gaza con Egipto ahora mismo está cerrada. Corredores humanitarios. O sea, la frontera ahora mismo de la franja de Gaza con Egipto está cerrada y Gaza no está bloqueada por el lado egipcio. Sí está bloqueada por el lado egipcio, amigo. Sí está bloqueada por el lado egipcio. En Rafah, la gente no puede pasar de un lado al otro como si... ¿Si está bloqueada o no está? Why are you gay? Hoy han bombardeado la frontera para que no se pasase material humanitario. Dice a París y 7, ¿dónde están las feministas de España para criticar los abusos que han sufrido las mujeres o están bien porque han sido israelíes? Sí, a ver, las feministas de España con... Los ataques perpetrados estos días han estado paradójicamente calladas, la mayoría de ellas. No obstante, Israel está avisando ya, pero Israel es que esté avisando a una zona donde hay una densidad como la que hay en la franja de Gaza, que es una de las zonas con más densidad demográfica del mundo, le esté diciendo, oye, vamos a reventar esto. O sea, vamos a convertir esta puta zona en cenizas. Si podéis largaros, largaros. Sin que exista un corredor humanitario para que los que quieran ir se puede, para los que quieran irse se puedan ir, es un poco de aquella manera. Es un poco de aquella manera. Al mar. Al mar que tampoco, que también está controlado por los israelíes que no dejan salir a los barcos de allí. Sugiriendo que huyan hacia Egipto. Ha dicho como el paso fronterizo de Rafah todavía está abierto, pues que lo utilicen. A cualquiera que pueda salir le aconsejaría que lo haga. Pilar Raola, basadísima. Muchas gracias, Yondermail. Ha dicho este mando militar. ¿Crees que los terroristas los dejan irse? Yo no sé si los terroristas los dejan irse o no los dejan irse. Yo te estoy diciendo que para que te dejen ir tienes que tener una vía para escapar, ¿vale? Y no está claro
que las personas que hay ahora mismo en la franja de Gaza y quieran largarse de ahí, independientemente de lo que quieran o no quieran los terroristas, imagínate que los terroristas les dejasen, no está claro que las personas que se quieran ir de ahí tengan una opción para hacerlo. Hace unos pocos minutos. Y a partir de ahí pues se irá viendo qué es lo que el Estado de Israel o el gobierno israelí entiende por eliminar de la faz de la tierra a Hamas. Sabiendo que Hamas en Gaza no es solo el grupo terrorista que se infiltra en territorio de Israel para asaltar festivales de música, matar jóvenes o capturar chicas. Qué bien habla este señor, ¿eh? No es solo eso. Es eso y más cosas. Evidentemente, Hamas está muy enquistado en todo el tejido social palestino, en la franja de Gaza. Hamas en Gaza es una organización de poder político. Y Hamas en Gaza es una red asistencial. Sostiene escuelas, sostiene centros de salud, bendice o repudia a políticos que aspiran a ser concejales o diputados en el Consejo Legislativo, en el Parlamento Palestino, disfruta de un muy notable apoyo social, de una parte muy numerosa, muy nutrida de la sociedad, si no la mayoría, pues lo parece. La pobreza y la opresión que sufren los palestinos en Gaza es el combustible, son los combustibles de los que se alimenta una organización como esta. 100%. De hecho, los pobres te dirán que jamás no ha hecho eso, que han sido las milicias que no es lo mismo. DJ Zella 01. 5 meses desde que me suscribí y ya conseguí escapar de España. Gracias por todo el sentido común que pones en las redes, Calvo. Gracias a ti, DJ Zella 01. De manera que hay palestinos que repudian el secuestro de civiles israelíes, hay palestinos que estarán abominando de las atrocidades que los propios terroristas grabaron el sábado en vídeo, pero que pese a ello respaldan a Hamas. No sus excesos violentos, dicen, pero sí su constancia en la lucha contra Israel. Así que pronto empezaremos a saber qué entiende Israel o qué entiende el primer ministro de Israel por extirpar del todo a Hamas de la franja de Gaza, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Complicado, la verdad, muy complicado. Muy complicado, sin convertir la franja de Gaza en un auténtico puto cráter. ¿Y aquí? Mira este clip corto. A ver qué clip corto me habéis pasado. Porque todo el mundo es consciente de que Hamas... Todo el mundo de izquierdas condena a Hamas. Porque todo el mundo es consciente de que Hamas solo existe como consecuencia de Israel y de la opresión al pueblo palestino. Si precisamente a nadie quiere eso, lo que la gente de hecho... Todo el mundo de izquierdas condena a Hamas, mientras tanto Enrique Santiago... Nosotros ni lo consideramos ni lo dejamos de considerar, porque es que no sabemos que es un grupo terrorista. ¿Qué es eso? No tenemos muy claro. Quiere, desde la izquierda, es que se deje de oprimir a la gente para que no haya legitimidad hacia él. Claro. Que claro, si se oprime a la gente, pues Hamas acaba teniendo legitimidad, es lo que hay. ¿Y a qué precio? ¿Qué precio habrán de pagar los habitantes de Gaza, añadido al precio que llevan años ya pagando esos habitantes? Entre tanto, el brazo armado de la organización, Hamas tiene departamentos, ¿sabes? Uno de ellos es lo que ellos llaman el brazo militar o las brigadas estas de Al-Qassam. Esto se lo pone muy difícil a quienes en Israel o en Europa o en España se resisten a llamarle terrorismo a lo que hacen, a lo que hicieron el sábado, por ejemplo, ¿no? Se resisten, tío. Hay gente que se resiste a llamarlo terrorismo. Vamos a escucharlo. Pone muy difícil porque la guerra, que es como casi todos los medios están llamando a esto, la guerra tiene reglas que ninguno de los bandos, por bestia que sea, puede vulnerar. So pena de arriesgarse a ser juzgado alguna vez en un tribunal penal internacional. La guerra tiene reglas, pero es que esto no es una guerra. Una de las reglas es que no se pueden capturar civiles para utilizarlos como chantaje, amenazando con ejecutarlos de uno en uno, que es lo que ayer. A partir de esta hora anunciamos que todos los ataques contra nuestro pueblo, que está salvo en sus hogares, sin previo aviso, serán respondidos con la ejecución de uno de los rehenes civiles del enemigo. Y esto lo vamos a transmitir en audio y en vídeo. Los ejércitos no asaltan conciertos y secuestran rehenes para encerrarlos en no se sabe dónde y advertir de que los van a ir ejecutando si el enemigo persevera en sus ataques sin avisar. Y si un ejército hace eso, ya digo, se expone el ejército y el gobierno de ese país a ser juzgado en un tribunal penal internacional por crímenes de guerra. Pero es que las organizaciones terroristas no funcionan como los ejércitos, ni jamás es un Estado. Las organizaciones terroristas sí secuestran, ejecutan, graban las ejecuciones, difunden los vídeos, porque por su propia definición no se consideran concernidas por ninguna regla, ni sometidas a ninguna regla, ni a ninguna norma, ni a ninguna convención internacional. Hamas sabe que los rehenes son el eslabón más débil de la cadena de represalias que ha puesto en marcha el gobierno de Israel. Porque hay una sociedad israelí que, por supuesto, está apoyando a su gobierno en dar respuesta a lo que han hecho los de Hamas el sábado, pero que a la vez es una sociedad que está priorizando la recuperación con vida de todos esos rehenes. En Israel hay opinión pública.
Anoche decías, no me ven a mí, en el programa de Rafa Latorre, que por supuesto hay exigencia de responsabilidades a los gobernantes y que a Netanyahu se le va a exigir la responsabilidad por lo que ha ocurrido el sábado, por el fallo de seguridad y por la manera en la que gestione estos días siguientes a ese fallo de seguridad. Hay opinión pública en Israel, hay periódicos que secundan a Netanyahu haga lo que haga y hay diarios críticos con el gobierno de Netanyahu y con sus posiciones y con sus políticas y con sus coaliciones. Hay prensa de izquierdas en Israel que viene criticando a Netanyahu desde el sábado por el empleo de la palabra venganza, precisamente porque entienden que la prioridad es recuperar a los secuestrados con vida. Y la forma de recuperar a los secuestrados con vida no es hablar de venganza, es negociar. Negociar. Y eso lo sabe Hamas. Hamas sabe lo que hace cuando amenaza con matar a los rehenes de uno en uno grabándolo en vídeo. Porque está dinamitando, o intentándolo al menos, dinamitando la unidad de la sociedad a la que combate, que es la sociedad israelí. Tal como intenta dinamitar el proceso de normalización de relaciones con el Estado israelí en el que está embarcada Arabia Saudí. Netanyahu ha prometido, anoche hizo un discurso dirigido a la sociedad ¡qué salvajada, tío! Israelí, ha prometido eliminar Hamas. Del todo. Hamas lleva años saboteando cualquier negociación entre árabes, israelíes y palestinos, porque la única salida a este conflicto que contemplan los de Hamas es la eliminación, eliminar el Estado de Israel. Veremos hasta dónde llega Netanyahu, y lo que no veremos es la eliminación del Estado de Israel. Por más que se empeñe Hamas, eso no se va a producir. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!